Bienvenidos a otro domingo a Cuatro Manos de Habanate con Sazón. Nosotras somos Daima y Cecilia. Y hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario. Recuerda que en Habanate con Sazón siempre estamos trayéndote un montón de contenido de interés. Es así que traemos tips de cocina, reseñas de lugares, reseñas de utensilios, recetas cubanas, internacionales y mucho más. Así que si te gusta nuestro contenido, no olvides activar la campanita y suscribirte, y así te llegará siempre la notificación cada vez que subamos un video nuevo. Pues hace un año que emprendimos esta aventura, Daima y yo, como un negocio de comida a domicilio, pero también luego como el canal de cocina que tenemos en YouTube. Y hoy estamos aquí para celebrarlo. Es por eso que hemos venido hasta Cuernavaca a una casa grandísima con piscina, rodeados de todos nuestros amigos que han sido parte del proceso para celebrar este primer año, porque eso no podía pasar por alto. Y creemos que lo merece. Hicimos comida cubana, vamos a estar aquí compartiendo en la piscina, brindando con los amigos y bueno, y disfrutando muchísimo para celebrar este primer añito. Este video ya lo van a ver, digamos, después de la celebración, pero durante este fin de semana estuvimos subiendo todo el tiempo historias para que ustedes estuvieran mirando cómo estábamos celebrando, pues, el resultado y ese primer año que siempre es el más difícil. Así que bueno, vamos a ver todo lo que pasó hoy, el día de hoy, y pues a patatear en la piscina.
shadow. Oh, Danny Boy. Oh, Danny Boy, I love you so. Gracias. Bueno, durante este año he sido testigo del gran esfuerzo que Daima y Cecilia han llevado a cabo para sacar adelante su canal en YouTube, que no solo es el esfuerzo en cuanto a cocinar y aprender para hacer buenas recetas, sino lidiar con YouTube y el algoritmo y todo lo que eso implica, ¿no? Es un lugar de trabajo que las personas piensan que es fácil, pero que todo el tiempo uno tiene que estar aprendiendo e informándose de cómo funciona el algoritmo, porque es muy difícil salir adelante, pero creo que ellas han hecho un excelente trabajo y le deseo mucho futuro a ese canal. Bueno, muchas felicidades a Habanate con Sazón, que es la mejor comida cubana aquí en Ciudad de México. Nosotros la hemos probado y es fabulosa. Yo pensaba al principio que esto iba a ser nada más un entretenimiento momentáneo de estas dos chicas, pero luego ver cómo se han ido desarrollando y cómo han ido aprendiendo y recibiendo toda la crítica constructiva y cómo han ido creciendo con el canal y con toda la comida, toda la preparación y todo el afán que le ponen, pues el éxito está garantizado realmente. Hace muchísimo estar aquí ya después de un año entero trabajando cantidad. Creo que el resultado lo hemos ido viendo poco a poco, pero por supuesto que falta muchísimo más. Daima, compañera, por favor. Bueno, nada, agradecerles muchísimo, no solo por estar hoy aquí, sino por todo el camino recorrido. Parece mentira, pero ya llevamos un año.
un año de canal, un año de negocio de comida a domicilio, un año de muchísimos sacrificios, porque saben que todavía no vivimos de eso. Y que es muchísimo sacrificio. Yo como cantidad. Incluso ya tienen los medios presentes. Ahí está, ya toda la prensa, gracias a la prensa por acompañarnos hoy. Gracias a los que no están tan bien, que también nos han ayudado. Dice, ¿quiénes son? Los clientes. La clientela, niña, que es grandísima. Es una pregunta trampa, es importante. Bueno, y a todos los suscriptores que también nos han acompañado. Aún no físicamente por el tema de la pandemia y todo eso, pero que siempre nos siguen por las redes desde todas partes del mundo. Les mandamos un montón de besos y vamos a cantar felicidades a la cubana. Uno, dos, tres. Felicidades a Mara Alegría, pase con sana alegría, muchos años de paz y armonía. ¡Felicidad! ¡Yeah! ¡El deseo! ¡Uno! ¡Dos! Caballero, y gracias a Camu por hacernos estos cupcakes. A la gente que se bañó en la piscina. La gente que se bañó en la piscina, mano para arriba. La gente la rueda de la piscina. Oye, y ahora la frase de Junior Cabero. Esto es Avante con Sazón. Junior, tírala. Avante con Sazón.